mōn 음 rīs. Tā kāmi dōzō kandiyaz yōng 어떤 karishā yōg rī yōg sanā. Bā tā jīg, tō mī yuwar rī dā, dōjīn shēshīn mē, yīni yārak chūsā mē, sāngbō mē, yīni bā jīg, tīnda

Ahora que hemos pues, hecho estas oraciones pidiendo para que desaparezcan todos los desastres naturales, para que ya no haya guerras ni conflictos. Y es nuestra, nuestra oración, de alguna manera es nuestra, nuestra, nuestra contribución para que ojalá todo esto desaparezca. Pero cuando suceden este tipo de conflictos, de desastres, también es para cuestionarnos su origen. ¿Qué lo provocó? El hecho de que se experimenten esas situaciones desagradables es la propia persona el que lo ha creado, las causas para vivir esas consecuencias. El hecho de llevar la vida. De un, siguiendo un comportamiento erróneo, no generando bondad, no persiguiendo a la insatisfacción y comportándose inadecuadamente, es lo que origina todos esos problemas, tanto los problemas que se viven como sociedad o en común, tanto los problemas que se viven de manera personal. Por esa razón, el budismo plantea la necesidad de, para que no vivamos esas situaciones o no nos encontremos con ellos, tratar de comportarnos de una manera correcta, ser buenas personas. Porque ya que tenemos la fortuna, de tener esta vida humana, estas condiciones buenas, pues utilizarlas <coughs> para algo bueno, en lugar de hacer un mal uso de este buen, esta vida humana, de estas buenas condiciones. Sí, sí. Mi mamá me llamó siempre. Ella también me llamó a veces. Ella me llamó a veces.

Sigue un buen comportamiento Entonces Al final de sus días Pues va a renacer eh, y de, En los infiernos O como un ser Hambriento O como animales El reino animal Lo podemos ver Pero los otros reinos De los infiernos No lo vemos Entonces a veces nos Cuesta trabajo creérselo y a veces uno puede pensar, es para meternos miedo. Nos podemos quitar esas cosas, porque como no lo vemos, pero no hace falta. Si solamente pensar en humanos, ya no pensemos en otro tipo de vidas, ya como humanos vemos cómo hay seres humanos que están viviendo situaciones muy tormentosas, que están viviendo... Enormes y graves problemas. Entonces, ya no hace falta que nos cuenten que la próxima vida puede ir a los infiernos y más. Nada más pensar que a lo mejor tú renaces en unas circunstancias como esas, ya es para ponernos a plantearnos cómo es posible, o simplemente preguntarnos cómo es posible que algunas personas vivan o les haya tocado vivir en situaciones tan difíciles, tan bárbaras. Y eso nos debe de llevar a preguntarnos por qué, qué lo originó, qué hicieron para encontrarse en ese tipo de vida. ¿Y por qué no los planteamos? Pues para decir qué es lo que tengo que hacer para que eso no me suceda a mí, para evitar que yo pueda encontrarme en esas situaciones o pueda renacer en esos lugares donde viven tales tormentos. Así que cada uno, es cuestión de cada uno planteárselo y pensar, si yo quiero estar mejor y quiero eh, que en el futuro tenga un mejor vida, un mejor renacimiento, ¿qué tipo de acciones tengo que hacer? ¿Qué tipo de acciones debo de evitar?

Porque a veces en la actualidad, en este siglo XXI donde nos encontramos, tenemos acceso a ver de primera mano o por los medios lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, a veces ya no nos... No es indispensable verlo, lo que dicen los textos, los, si simplemente ya con ver nuestra propia realidad, lo que está sucediendo en el mundo, nos puede quedar claro cómo claro, es que algunos están viviendo situaciones tan, tan, tan desagradables y, y, y otros no. Y, y lo que uno puede hacer para que, encontrarse en situaciones más bien favorables. ¿Eh? Porque claro en este siglo nos podemos ver por nosotros mismos las situaciones que viven unos de, de, y también el comportamiento que siguen unos

ᱱᱩ ᱪᱩᱨᱩᱥᱟᱫᱟ ᱪᱩᱨᱩ ᱴᱚᱵᱚ ᱛᱩᱵᱮ ᱯᱮᱵᱚᱱ ᱡᱩᱥ ᱛᱮᱡᱮ ᱪᱟᱢᱫᱟᱱᱤᱧ ᱡᱤ ᱯᱩᱱᱪᱤᱱᱤ 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 ᱛᱮᱡᱮ ᱪᱟᱢᱫᱟᱱᱤᱧ ᱡᱤ Y de hecho, un gran erudito de la, sakya, de la tradición Sakya, del budismo Sakya, llamado Tome Sampo, en una de las estrofas del texto que compuso, dice, El, cada vez que tratamos de vencer y dominar a nuestro enemigo externo el enemigo los enemigos aumenta en cambio cuando tú tratas de vencer y controlar tu enemigo interno los enemigos desaparecen ese es el tipo de adiestramiento así es como practican los bodhisattvas buscan destruir ese enemigo interno y así eliminan todos sus enemigos, buscan desarrollar esas cualidades del amor y la compasión para vencer a ese enemigo interno. <risa> <risa> 콩 섬뉴먼 온더 소네 아리 강버 떠는 송도다 즉 간다 완전 단서 통제교벌 너즈 도르 도르 상태 장마장 리그먼트 화스 어 제가 더 틀려졌다 소소소 소스 다 드드 서버 컴보이는 페이지 다다 먼저 규마제 붙는데 용구 유지 말았다 다시 자도 셔도 말았어 어 틀려지 됐다 어 A lo mejor si ponemos un ejemplo si, si queremos destruir a los enemigos y pensamos que destruir a los enemigos es destruir al enemigo externo, como por ejemplo Estados Unidos, si piensa que destruir el enemigo externo es mandar bombas, buscar y, y, y matar a todos pues ya han matado bastante, ya han matado bastantes cabezas y sin de, de los grupos, pero sin embargo, esto no termina, van saliendo más y van así van saliendo, dice que es el 100% no lo sé, pero cada vez se van formando más grupos más que se revelan y entonces, si de verdad el vencer el enemigo estuviera en eliminar el enemigo externo, entonces ya, ya lo hubieran eliminado. Pero lo que vemos en la realidad es que cada vez hay más conflicto, cada vez más guerra y cada vez más grupos que se van formando. En cambio, si se utiliza mejor el vencer nuestro propio enemigo interno, esas emociones negativas, trabajarlas y vencerlas y destruir, no habría enemigos externos. Esa es la manera de destruir el enemigo externo. Tal vez para ponerlo un poco en este mismo ejemplo que habla de Estados Unidos, tal vez si si hubieran sido más tolerantes, con más paciencia y menos agresividad, bueno, 100% no lo puedo asegurar, pero tal vez el conflicto no estaría durando tanto. Yeah. <laughs> dice dice Gisella, a veces no controlo mi habla y digo cosas que a lo mejor no son ciertas. Pero ¿qué opinan vosotros? ¿Qué, ¿Cómo ven este ejemplo que ha, que ha hablado eh, mencionando en específico la situación de Estados Unidos con, con las guerras que tiene? <laughs>

lo vemos como algo desagradable y por eso también comentamos esto cuándo va a acabar, cuándo van a terminar con todos esos conflictos. Y, en, es, ese tipo de situaciones nos debe de reforzar la idea de que necesitamos ser más pacientes, necesitamos ser mejores personas con un buen corazón y así nos estamos quitando.

No, entonces, en señor, en campo, que ¿Sí? Tal vez es simplemente mi punto de vista y tal vez, pues, para algunos a lo mejor, pues, hay ejemplificado lo que trataba de decir, para otros no. El punto al cual quiere llegar es la importancia de tratar de, de tener paciencia la importancia de cultivar un buen corazón, la importancia de, ser, de tener una buena conducta, un buen comportamiento, porque queremos ser felices. Entonces, ¿cómo conseguimos ser felices? Pues cada vez que nosotros tratamos de comportarnos bien, de tener paciencia, de ser buenas personas, Estamos creando nuestro propio bienestar. Pero la manera de, de verlo o la manera de asimilarlo por nosotros mismos es cuando nosotros mismos, no simplemente estamos pasivos escuchando, sino cuando nosotros mismos con nuestra propia inteligencia tratamos de reflexionar ello, tratamos de pensarlo, ¿por qué la paciencia? ¿Por qué esas cualidades? ¿Qué me va a favorecer? ¿Qué me va a perjudicar? Esa reflexión interna es lo que nos va a dar también la fortaleza de actuar de una manera más, ma, más correcta y también con más paciencia y demás. Mm. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ahora que mencionamos una de las cualidades como la paciencia, algunos van a decir... Sí, eso de la paciencia suena muy bonito, pero es que yo soy una persona que se enfada con mucha facilidad. Es mi naturaleza, es parte de mi personalidad. Uh -huh. Y esa no debería ser nuestra tendencia a pensar, uh -huh. justificar nuestro enfado. Uh -huh. Es más bien ver si yo continúo con ese eh, hábito del enfado. ¿Qué inconvenientes me trae verle defectos al enfado? Y sobre este tema, pues Géxel ya nos los ha comentado muchas veces, pero como hay poquitos antiguos estudiantes y más nuevos, entonces los antiguos lo van a tener que volver a escuchar.

Tāngā āma lagu mēnsi, pāwa shakī lagu yé sā, āma pūrēsi. Āma lagu mēnsi, āma lagu mēnsi. Āma, yé zāngā. Yé nē, pāwa déi, kondū sāpa chī yó sī nāna, o da, wēka ngā mi kāngā, tā mi tēr kēy shi, kār chēsi. Ti, Tā 나메 kāngā mā kiwa, tā pāwa le trō shikito, <soul> tā sí, kari okay. shi trō i nā samu, kāngā shē tsā sā, sō ādi, tā mānsu mīki tōnsio kiwa kondru ni mūrīsi. Tā kiawa chi mē kēzi shē na, kī rāng tī rāng kāsia kiawa chi mā kē līngi i jī rāng, kāsia kē līngi i jī mā rāng, kē Cuando una. Eh, Gesela nos está hablando de um, un ejemplo que nos ayude a apreciar <laughs> la cualidad de la paciencia. Entonces, si en una familia el papá. Y dice la digo papá, no mamá, porque como yo soy chico, me, mejor hablarlo con el papá, porque si digo mamá, luego se me vienen en contra las mujeres de que hablo mal de ella. Entonces, los papás. Pero hoy son de poquitas de mujeres. De <risa> de <risa> mujeres. <risa> Entonces, supongamos que en una familia, el padre de esa familia es una persona con mucha paciencia, muy, muy buena, y entonces en el mismo pueblo donde vive, en el mismo vecindario, lo aprecian mucho, lo estiman mucho. Ah, es una persona muy buena, tiene mucha paciencia, tiene mucha tolerancia, es muy, muy buena persona. ¿Y entonces qué pasa? Cuando alguien tiene paciencia, la gente de su alrededor la aprecia y la ve como una cualidad y en este caso pues le caen bien, la gente se siente atraída, le cae bien esa persona. Y, y claro, cuando, cuando hay un agrado hacia esa persona pues también hay una disposición de ayudarle, si en algún momento necesita ayuda, se le ayuda. Por, también por, porque nos cae bien, porque vemos que es buena persona, tiene mucha paciencia, en este caso la paciencia. Y ya eso en cuanto al lugar donde vive, con la gente que convive, pero incluso también dentro de la propia familia. Si es un padre de familia que tiene esa paciencia, ese buen corazón, entonces la, los mismos miembros de la familia eh, están a gusto con él. Y cuando es la hora de comer o de cenar, vamos a esperar al papá porque... Nos apetece esperarlo, nos apetece estar en su compañía. Y eso es gracias a que tiene esa maravillosa cualidad de la paciencia y de la tolerancia, que entonces se vuelve una cualidad que, que lo hace del agrado de los demás. En cambio, si hablamos de un padre de familia que se enfada mucho, pues entonces ni la mujer... Como José. <laughs> <laughs> oh, oh. Sí, sí, es broma, es, es broma. Oh. Entonces, ni los propios vecinos, ni las propias personas del pueblo le dicen, oh, esta persona se enfada con cualquier cosa, se molesta con cualquier cosa, y de manera natural empiezan a generar un cierto distancia, un cierto rechazo. Y claro, incluso si necesita ayuda, pues no encuentra ayuda, porque... Claro, todo el mundo está un poco res, con sus reservas de acercarse mucho o prestar mucha ayuda, porque ¿qué tal si se enfada? ¿Qué tal si se molesta con uno y nos monta una? Entonces, la gente va con una cierta precaución y no ofrece tan fácilmente su ayuda. Entonces, debido al enfado, se encuentra solo. Y no solo en su, con la gente que le rodea, sino incluso en su propia familia. Si saben que va a llegar el padre, los propios miembros de la familia empiezan a estar ansiosos. ¿Con qué humor va a llegar? Va a venir de buenas, nos va a empezar a, a, a gritar, nos va a empezar a decir cosas y tratan ya, cuando saben que es la hora de que va a llegar a casa, hay una cierta eh, inquietud, miedo de a ver cómo va a venir, a ver si les va a decir algo o no. Y bueno, yo creo que... Todos hemos visto este tipo de ejemplos en la vida. De alguna manera todos vemos las desventajas del enfado. Pero hay todavía peores cosas que esas, producto del enfado. Hay quienes creen en reencarnaciones futuras, hay quienes no creen en la reencarnación. Pero crean o no crean es todos al final de esta vida nos vamos a un lugar. Y dependiendo de cómo hayamos llevado esta vida, vamos a un lugar favorable o desfavorable. Lo, 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 seamos conscientes de ello o no. Y el enfado, dice que si yo les hablara de lo que el sufrimiento que nos puede producir después de esta vida, por dejarnos llevar por el enfado, producto del enfado, es, es, es tanto que no los quiero deprimir ni que se me pongan mal, entonces por eso no lo va a comentar, pero es la idea de que si solo lo que vemos, consecuencia del enfado, ya vemos que es algo desagradable, pues todavía peor lo que las consecuencias que podemos vivir, producto del enfado, eh, después de esta vida. Y para que quede más claro, el propio Buda dice... No hay peor negatividad que el enfado, al igual que no hay mejor cualidad que la paciencia. Mm -hmm. Para poner un ejemplo, todos apreciamos la belleza, el que... Nos gustaría tener un, una belleza física, un, algo, un, un cuerpo atractivo. Pues el que se tenga esa belleza es producto de que en sus vidas anteriores practicó paciencia, practicó esa atención a los demás. <laughs> san je sum yar was, taa tandaay lawa tin ra yung haa yar yas. Taa daga na xingi tandaay di thun zuy kyuwe nimi, taa bena chim zang xaxe yu shubaya la na, taa mizana baada ama chik chivaya son yu na taga reyme sururu chay na, tawa jamdi jabda nga 니무지 코아 탄시스 코아 지 자레시라 마장게스 이니 지 나응 부고레 미자 디진데 뭐 영야 돈주 다 먼저 동주 규버로 와서 어다 돈주 거래 연구도 서버 검는 된다 연구도 와서 네 먼저 동주 규버레스 어다 다나 다가나 신기다 상보체는 이니 어다 지 서주 통규 연하면은 미 상보체는 미 돈절하고 가보다 조사 기부여레스 다

La principal, de hecho, no es la, la razón por la cual uno cultiva la paciencia y más aún, ni siquiera es el resultado principal de cultivar la paciencia. Como, como dijo el propio Buda, no hay cualidad tan más maravillosa que la, la paciencia, porque te trae como consecuencia cosas estupendas, maravillosas, producto de la paciencia. Uno mismo se encuentra mejor, transmite esa... Eso también en los demás es estado de estar bien, de estar feliz. La, la belleza física es simplemente una, un resultado secundario de haber cultivado la paciencia. Pero el objetivo es admirar las cualidades de cultivar la paciencia y ver los defectos, de dejarse llevar por el enfado. Y lo vemos en nuestra sociedad: vemos familias. Que desde el momento en que se levantan hasta que se acuestan están discutiendo, discutiendo, discutiendo. El único momento que dejan de discutir es cuando cada uno se va a hacer sus cosas, sale de casa y no se ven. Pero una vez que vuelven a casa y se vuelven otra vez a encontrar, están discutiendo, discutiendo y peleando, peleando. Y eso no es felicidad. En cambio, cuando. incluso si en una, en una familia. Un miembro de la familia discute, 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 pero si ya uno, solo con que uno empieza a cultivar la paciencia, ya, vale, no acaba ahí la cosa, vuelve otra vez, pero otra vez paciencia, y otra vez paciencia, paciencia. Llega un momento en que el que está discutiendo se cansa, se aburre, como nadie le contesta, pues entonces se acaba la discusión, ya no hay más, porque no se está dando pie a más solo con que una parte, Practique la paciencia, ya no le está dando más fuerza a esa discusión, a ese pelear, y llega un momento en el cual, a lo mejor la primera vez no, pero ni la segunda ni la tercera, pero llega un momento que ya se cansa. Y, eh, y, y, y acaba la discusión, acaba la pelea, y cuando ya no hay discusión, ya no hay pelea, uno está bien, uno está feliz. Y yo creo que eso no hace falta utilizar mucho la imaginación, lo podemos ver. Ver las cualidades de la paciencia, ver las cualidades de ser una persona buena. Porque entre mejor nos comportamos con los demás, mejor tratamos de ser con los demás, las personas también lo empiezan a apreciar. Y cuando lo aprecian, pues nos estiman. Y a todos nos gusta ser queridos por los demás, ser ayudados y apreciados por los demás. Eso trae felicidad también, trae bienestar. En cambio, cuando una persona se comporta mal, eh, es mala con los demás, los está engañando, pues los demás, ya, a lo mejor a la primera sí, pero ya luego empiezan a crear sus ciertas distancias. Y, y llega un momento en el cual por tu misma conducta te empiezas a encontrar solo y la, la soledad es algo desagradable. Algo que también es muy importante que aprendamos en nuestra vida si queramos estar bien es estar contentos con lo que tenemos, satisfechos con lo que tenemos. Porque cuando no hay esa satisfacción, empezamos a ver a los demás y a ah, él si sí tiene más, porque a él sí le va bien, porque a mí no, porque él si sí tiene lo que yo quiero, yo quiero eso. Bueno, si él ha conseguido esas cosas, es porque él ha creado las causas uh -huh. para tenerlas. Si yo no las tengo, es porque no ha creado las causas. El que él le vaya mejor que a mí, pues es porque él creó las causas para ello y yo no. Y en lugar de estar mirando qué tiene el otro, deja de tener qué quiero tener, qué tiene el otro, es mejor estar contento con lo que uno tiene. Porque incluso aunque tengas cosas maravillosas, no las aprecias por estar mirando al otro y envidiando al otro. <coughs> tukla jagi yarimi shuk, penya kage yaman riz, kar riz zina, pababag, nga me mili rin buchi, taday mili rin buchi zi. Taday mili rin buchi, chimayi alamayi wansi. Chik yaji tik shayi yariz, nini nga ma kancha tanday luli dusi, chimayi kanday tanday sim dusi, taa, sim, zuo san zang sim

던데게셔야 되게 셔거스 그거 즉 천들 소소리 여버디 저시 맞으셔 망부 삼단 되게 삼단은 지단도 고고 간걸로 삼단 두그스 미 삼동으로데 마음을 지을 때 쉬우지게 돼 지하여 말했어 라 nosotros cuando hay que entender que lo que estamos viviendo Tanto lo bueno como lo malo es consecuencia de mis actos de vidas pasadas, en pasado. y entonces, si tengo o no tengo, es consecuencia de, de lo que yo hice en mis vidas pasadas. Así que cuando yo estoy envidioso del otro, viendo al otro lo bien que está y yo no, es si yo no lo tengo es porque no crea las causas para tenerlo, y es el estar controlado por la envidia es solo sufrir absurdamente sufrir pues me estoy amargando porque estoy viendo lo que quiero y no lo y no lo tengo, yo quiero eso y no lo tengo y en realidad no nos hay, esa actitud no nos ayuda en nada, solo nos hace sufrir. Sufrir por lo que no tengo y quiero tener, por lo que tiene el otro y yo no tengo. Hay un dicho que dice eh, en el pasado, mmm, si tú quieres saber lo que hiciste en tus vidas pasadas, únicamente tienes que observar lo que estás viviendo en esta vida y así te darás una idea de qué tal te portaste en las vidas pasadas. Y si tú quieres saber qué tal te va a ir en, la, en, el, en las vidas futuras, qué tal te va a ir después de esta vida, simplemente tienes que observar cómo se encuentra tu mente, qué calidad de mente tienes. Y así tendrás una idea de cómo te va a ir para después de esta vida. Además, si hemos llegado a tener esta vida con estas condiciones, es porque lo trabajamos mucho en el pasado. Entonces, ahora no lo desperdicies, aprovechalo para hacer algo positivo con ello. Nosotros tenemos que que tratar de ser personas que siguen una conducta correcta que se por comportan de una manera con el cuerpo una manera correcta tiene una buena actitud una manera amable al igual que la, el habla nuestra palabra utilizarla de manera adecuada pero principalmente nuestro pensamiento que nuestro pensamiento sea un pensamiento virtuoso bueno y entonces que todas nuestras acciones, tanto físicas, de palabra y de pensamiento, vayan en esa buena dirección de un comportamiento bueno. Porque a fin de cuentas, ¿por qué, hay que ser, ¿por qué hay que comportarse bien? Porque eso va a traer la felicidad. Definitivamente eso te va a traer felicidad. Incluso aunque tú digas, no, no quiero ser feliz, no, ya me acostumbro a sufrir, ¿no? Eres muy bueno, pues eso te va a traer felicidad. Lo quieras o no, es consecuencia de tus propios actos ahora si nosotros somos seguimos una conducta equivocada con nuestro pensamiento tenemos pensamientos de dañinos maliciosos malas intenciones y además también con nuestra habla la utilizamos mal nuestra palabra para dañar o nuestro cuerpo físico también hacemos un comportamiento negativo pues entonces aunque digamos es que quiero ser feliz quiero ser feliz y mi deseo sea lo más fuerte, lo más fuerte de ser feliz, no voy a ser feliz porque estoy creando causas para sufrir. Aunque mi deseo sea fuerte, aunque esté plasmado en mí ese deseo de felicidad, como no he creado las causas de felicidad, aunque el deseo sea fuerte, no lo consigo ser feliz. Así que también otro punto que es importante es la, pensar en que la insatisfacción nos trae sufrimiento. Pensar que si, si mi mente se empieza a aferrar, quiero esto, quiero esto, quiero esto, es que esto, 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 solo me estoy creando causas de sufrimiento, solo estoy sufriendo. Por supuesto que hay, tenemos que pensar lo que necesitamos, hay cosas que necesitamos y tenemos que pensar cómo conseguirlas, pero no aferrarnos tanto ni obsesionarnos tanto porque ya en el momento que nos obsesionamos nos aferramos y mi mente lo que más eh, lo invade es esa necesidad es que lo quiero lo quiero lo necesito lo necesito ya ya pues eso nos está creando mucho malestar mm -hmm. Mm -hmm. dixi yunga la karsla orda changbo, sangbo, suisim qarisi. Kiranzo mela ta dinda xigu yoris, mishio, kiranzo ya kondru 선수 간다 내 o dinda kia xigu 삼로르지 dasi. Qandza 배우이나 le yunga, 간다 dangi, samdurazi, saba nyaya zi 참보드리스 어 너데 참보시 이는 밀어 오거다 찍셔서 단단단 오거다는 사야라고 이게 통화라고 이게 기부 유지르데 쇼는 강에 마음이 양게 알았어 기도자 쇼 사고 알았어 어때서는 다 도시하고 계신 분이 응 Si queremos ser felices en esta vida humana hay que cultivar esas ...buenas cualidades como... ...la paciencia... ...la satisfacción... ...la honestidad... ...y... ...y Gessela dice... ...aunque estoy mencionando estas cualidades... ...no quiero decir que no las tenga... Um, ...pero el hecho de mencionarlas... ...no quiere decir que lo están haciendo mal... ...y por eso les estoy diciendo... ...cómo tienen que comportarse... ...es... ...si estamos aquí reunidos... Es con la intención de buscar los medios para ser felices, para estar mejor. Y esa manera de crear ese bienestar, esa felicidad que estamos buscando, es a través de nuestra propia manera de actuar. Si somos personas honestas. Honestas quiere decir que... que no te comportas de una manera amable y agradable por fuera y pero por dentro estás viendo cómo lo engatuso, cómo lo engaño, cómo me, me hago de cosas que a lo mejor te funcionan. con esa los engañas, los engatusas y a lo mejor consigues lo que querías, consigues riqueza, consigues alimento y te trae una cierta alegría. En el momento de que lo has conseguido y lo disfrutas lo que has conseguido. Pero el problema es: si sí, a lo mejor ahora lo estás disfrutando lo que conseguiste de esas malas maneras, pero luego, en el futuro, y a lo mejor no necesariamente en esta vida, pero la, lo que viene después de esta, vas a padecer las consecuencias de haber engatusado, de haber engañado, de haberte hecho de cosas de una manera inapropiada. Así que, no, no quiere decir que nosotros nos estemos comportando mal necesariamente, sino es una manera de recordarnos y reforzar incluso el tipo de comportamiento que debemos de cultivar. Mm -hmm. Mm. incluso también hemos visto uh, en nuestra propia realidad cuando personas a través de, del engaño a través de ser de no ser honestos de engatusar a otros se han hecho de cosas y, y si sí, en el momento a la mejor habrán disfrutado de lo que consiguieron pero luego luego se los descubren y luego están padeciendo las consecuencias de haber hecho semejantes eh, engaños sobre los demás y, y la pasan mal también por ello entonces no necesariamente hay que usar mucho la imaginación hay cosas que incluso podemos ver como consecuencias de haber engañado haber engatusado lo que están viviendo ¿Mm? ¿Sí? ¿Sí? Hemos hablado de una cualidad que es maravillosa, que es la paciencia. Y hemos mencionado que es maravillosa por los grandes beneficios que trae consigo el cultivar la paciencia. Y uno puede decir, sí, sí, es maravillosa la paciencia, va a beneficiarnos mucho, sí, sí, yo la, voy a, yo la cultivo, yo cultivo paciencia, sí, sí, yo la, la, la cultivo. Pero hay que saber cómo, hay que tener muy claro cómo se cultiva la paciencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, sí? Si, en medio de un grupo de personas, alguien enfadado con nosotros y de manera muy agresiva nos acusa en medio de esa gente, nos dice, eres un ladrón. Si alguien así nos acusa en medio de conocidos, en medio de un montón de gente. kondru saadar paa leen txamnaa, tilaad doon dhugu yaar yaar, me maadhugu yaar. Taa chubudaa paa kondru shishnaa naa, ini kaalee shiraantindaa taa yunzi kharishegaa, kyoraang thoba kharishaa suansi. Ini shinaa paa tuinimishyo, <laughs> odaa sikdi keetum guzi gugu yaar <laughs> yasitaa. Keetum naa, ussabaa, munaa yaabu kamburimishyo. Así que imagínense esa es escena en la cual pues estamos rodeados de personas, incluso conocidos, y de repente viene alguien muy muy enfadado, muy enfadado, que nos empieza a insultar mucha agresividad y nos acusa de ser ladrones. Eres un ladrón, eres no sé qué, no sé qué, no sé qué. Si mi mente no se agita ni un poquito, no se mueve, no siente nada, como si le resbalara todo. ¿tú? Estamos hablando de paciencia, eso es paciencia. Hay que ser, la paciencia es una cualidad, porque te hace tener una, una mente mucho más clara de ver que esa persona... Está mal que esa persona está enfadadísima y que si tú tratas de justificarte o tratas de decir tus razones o preguntarle de dónde ha salido eso, es que ni, ni siquiera está tan ofuscada que no es ni el momento. Entonces, no dice nada. No, su mente no se agita nada, nada. Y no dice nada porque se da cuenta de que no es el momento. Ya después cuando ve que esa persona se le ha bajado el enfado que ya está mucho más tranquila y ve que está más receptiva y que hay una oportunidad de acercarse y de hablar entonces ya te acercas le preguntas qué ha pasado qué fue lo que te ha hecho pensar o dudar acerca de mí y entonces ya se puede comentar pero ya hay hay ahí un ambiente de, de que ha cultivado la paciencia Ahora, supongamos que en ese caso de que nos acusan en medio de un montón de gente, nos acusan y mi mente se empieza a agitar, pero no respondo. Bueno, es no es paciencia 100%, pero está bien, es casi acercándose a paciencia. Mi mente se siente incómoda, no está a gusto, pero no le he respondido, no le he respondido. Dice de que ¿no? No, el, 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 el mero hecho de que mi mente se agite... Oh, se, mo se molesta, se agita, ay, ay, hay un, algo mal dentro de nosotros que se está agitando, eso no es correcto, eso no es paciencia en sí, pero ya el hecho de por lo menos no responder de, de alguna manera controlarnos, ya nos está acercando, pero ya paciencia es cuando es que la mente ni se, ni se mueve, ni se agita, ni se ofende, eso es paciencia. Mm -hmm. ¿Ah? kuma sengi tiki ku nio ayon sami nio bachaya riris. Da koo kondroo maasa tuxi taya shaana kola zan nio tubi yama riris. Da aanga kuma kari kung jaya yaa, laan tishaya suna na nii mingi kuma se da kape de janaa maa janaa labsaari riris. Nini dikwa maangu sabi yaa riris. Da No he hecho descender la tarjeta, no sé si son ya chusables. Entonces, si se ha hecho, también son ya chusables. Ni son senador, mandos, se ha hecho, no sé si son chusables. volviendo otra vez a este ejemplo de que alguien nos acuse, nos acusa de haber robado, a lo mejor su, la intención de esa persona que nos acusa. Y en medio de todo ese grupo de personas nos acusa así, de esa manera, es para dañarnos, nos quiere dañar. Pero en el momento en el cual yo no permito que surja el enfado, en el momento en que mi mente está totalmente tranquila, no se ofende, no se molesta, en el momento en que yo cultivo paciencia, es que diga lo que me diga. No me está haciendo daño en absoluto, no se lo estoy permitiendo, estoy pero en el momento en el cual me dice me insulta me dice que soy un ladrón y yo le respondo y le contesto ahí ya si la persona lo hacía para hacerme daño lo consiguió porque ya en el momento en que le respondo el otro me va a responder y vuelvo a responder y ya nos liamos en una discusión en la cual uno ya generó enfado uno ya su mente está muy agitada ahí no ahí Ahí no te sientes bien, ahí no estás feliz, ahí estás molesto, estás agitado. Ya rompió esa posible paz que podías tener, te la has roto. Entonces, ahí ya en ese momento mismo tú ya estás sufriendo, ya la estás pasando mal en esa discusión. Y luego encima has creado las causas para que en la vida futura experimente las consecuencias de ese acto, estás creando causas para pasarla mal en la vida futura. Entonces, si quería dañarte, lo consiguió. Al, tú al contestar en ese momento ya estás mal y todavía estás creando causas para que en las vidas futuras la pases todavía peor. Así que consiguió lo que quería dañarte. Si tú no le respondes, dirá lo que quiera, con la intención que quiera, no puede dañarte, pero en el momento en que respondemos o en el momento en que contestamos con enfado o, o, o mi mente se perturba, ya lo consiguió. No, no, no. Y, y decía, ya me consigo porque la consecuencia puede ser pues, que en el próximo renacimiento nos vaya mal, nos vaya mal o nos, 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 vaya mal, nos hundamos. Uh -huh. es decir la persona que nos ofende que nos insulta

Maangbo 저는 yunggu 다 riz. 관계 tonso kanga ya, ko tongin yunggu ya kanga ya 굉장히 riz. Kanga ya teya ya wangga taa simrachayani pingyo ya ma riz. Susu gi yungna gyujisaabari. 제나 di rabu tuus <coughs> miinbarayasamni o 주의 susu ya lobsu to ya kachinbu shibji ya riz. Ti ya chayana kanga ya pīna lūyīla nāzārācī ʻaṅgī tēki nāmdāwa nāmānta māṅgī shīgū 시트에네 chāyāni, kaxe tē chāyādi, o da kāndāwa yāma rīs, nāmgā shīgū nā, tē sūsū, sūsū, dōngi tōba sūsū sūyā rīs, kar rī sī na, tē kua gyūchī sūsū sābarī, tē ndakwa mīmbarī, tā jī māṅba nā, lēgācī yāda También en la vida se nos presentan situaciones difíciles, desagradables, muchos problemas, tanto a nivel físico como enfermedades o dolencias como también a nivel mental, todas esas preocupaciones, angustias por el dinero, por el trabajo. Cuando tenemos un problema, por supuesto que eso la pasamos mal, pero cuando dejamos que surja en nosotros la preocupación, es todavía mucho peor, porque ya tenemos un problema. Y el preocuparnos, el angustiarnos, es como ponerle más peso, más difícil ese problema, es como agrandarlo más, el problema que ya tenemos. Y encima ni siquiera nos beneficia nada, no soluciona nada mi preocupación, solo agranda más el problema, le pone más peso encima del problema. Mejor pensar, bueno, tengo este problema, esta situación. Sí, no es nada agradable, se pasa mal, pero bueno, es resultado de mis propias acciones. Algo habré hecho en el pasado que por eso me toca vivir ello. Cuando tú lo planteas así, ya por lo menos te quitas esa preocupación, esa angustia y demás. Y de alguna manera estás haciendo que tu mente no se hunda, sino darle más sustento, elevarla, a pesar de las dificultades que uno puede pasar. Cuando uno las acepta o las ve como consecuencia de nuestros errores, de vidas pasadas, que ahora maduran y ya están. No darle. Es como cuando vas subiendo la cima y es difícil, la pasas más, pero bueno, ya acabó, ya llegué. Una cosa menos que llevo a cuestas. Algo tiene que dar de alguna manera ese alivio, y decir, bueno, ya maduró, ya salió, pues ya está. No, no darle más importancia a peso, porque incluso si habláramos de algo físico como una enfermedad, obviamente es desagradable, pero si sobre eso ponemos toda la carga emocional, la preocupación, la angustia, ¿no? es como darle... Más gravedad a esa situación y se pasa peor. El problema es que lo pasas peor, ya no solo es la dolencia física de la enfermedad, sino toda esa carga emocional que es todavía más difícil aún de sobrellevar esa situación. y La pasas peor y no solo no te ayuda para, el, para recuperarte de la enfermedad, sino incluso con tanta preocupación, tanta angustia, hasta, hasta te enfermas más. Y lo mismo pues, con la parte mental. Entre más nos preocupemos, aunque tengamos un problema, una situación difícil, pero entre más nos preocupamos, más nos angustiamos, es más, más, más peso sobre, sobre lo que ya es pesado, es ponerle todavía más y más peso. Y eso, eso no nos está ayudando en nada. En cambio, si pensamos, bueno, una cosa más que me madura de lo que habré hecho en el pasado ya está, Dale, quitarle importancia nos está ayudando para que nuestra mente... No se hunda, sino se sostenga bien y encima, pues todavía mantener un buen estado mental, mantenerse bien a pesar de las dificultades. Sí, oh. Os voy a dar una analogía. Oh. Le gane pibi, ¿no? Oh. Supongamos que no, nos despiden. ¿no? Oh. Vamos a imaginar un problema. <laughs> Supongamos que nos despiden del trabajo. Oh. ¿Ah? léka ná pí tí, tí léka ná pí, sámsámsá rá siya, majii wisiya, yini píngi tí kondosá na, kondosá rá sá tí susu tí wá rá sá wá rá 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 sá, tí xéngu rá siya. Yini dá wá rá si tí sámsá, 진다이는데 그러나 되게 정보 쉐마서 즉스 때 가사 가래야 또 삼단에 즉 이제 소소 되고 먹고 살고 이러스 네 뭐지 보셔야 강가로데 간다 가케 가네시로를 미셔 내가 라야 핀도시야 요 말을 봤어 너데 다 당가동 그때 핑기도 핑기면도 핑기면도는 맨 대적이 삼단은 편도 명기 삼단은 편하여 부신지도 말을 봤어 먼저 어 Entonces, supongamos que nos despiden del trabajo y si tomamos la actitud de ¿por qué a mí? Y no, es, no fue justo, no estuvo bien, eh, y empezamos a enfadarnos con el que nos despidió, con el encargado, con el jefe, con el dueño, con lo que sea. El problema está que ese enfado, ese rencor que estamos generando, no le afecta a nadie más que a mí. Uno con ese enfado, ese rencor, se está cargando de negatividad, negatividad, de acciones negativas que el único que va a experimentar las consecuencias de eso vos yo, al dueño, al jefe, al ese, no le estamos haciendo nada, nada por más que me enfade, por más que recuerde lo que me hizo y, y más rencor y más rencor llene en mi mente, al otro no le hace nada. Al que se está haciendo daño y mucho daño es uno mismo. Y eso lo tenemos que tener muy claro, como el enfado, el rencor, solo nos afecta a uno. Solo nos estamos cargando de más negatividad y más causas para pasarlas mal. Además, de una forma todavía mucho más práctica. Entre más rencor generó, más enfado generó. ¿Eso me ayuda a encontrar trabajo? Entre más me enfado, más me enfado. ¿Ese tuvo la culpa? ¿Ya consigo el trabajo? Pues no. No me va a ayudar ni siquiera para conseguir trabajo. Más bien hay que pensar, bueno, el que yo estuviera trabajando ahí, la causa que me llevó para que yo estuviera trabajando ahí, ya se acabó. Ya se acabó. Yo creé las causas para trabajar ahí un tiempo. Ya se terminó, pues ya se terminó. Entonces, no darle mayor justificación al enfado o buscar razones para qué debo enfadarme, porque entender que el enfado, ya desde el momento mismo en que estoy enfadado, en que estoy molesto, que estoy generando rencor, yo soy infeliz, estoy infeliz, pero además estoy creando... Causas para más infelicidad y de una manera más práctica ni siquiera estoy bus... ni siquiera el entre más me enfado significa que consiga trabajo. uno tiene que escoger qué tipo de actitud quiere tener a la hora de enfrentar esos problemas, qué tipo de actitud te ayuda, qué tipo de actitud no te ayuda, qué tipo de actitud te está ayudando para conseguir trabajo y qué tipo de actitud no te está ayudando para conseguirlo. No somos niños pequeños, somos personas adultas que podemos razonar y pensar con lógica y ver qué tipo de actitud es la que a fin de cuentas nos va a ser útil a la hora de enfrentarnos a los problemas. Mm.

소소 tīkwa pāng, kiohā chū, tihī naam shānta sami, sūsū yaa, tiāngi tu sūsū kiawa rēs. Maa, punga tiāngi taa, sūsū kiawa rēs. Nō maa yūsūngi chāwaa tī, lōpa 삼불타네 bē, tūna, tū, tūna, tūla kiawa rēs. Nō maa La, pero todo esto que estamos comentando acerca de cómo enfrentar los problemas es algo que está, es algo que cada uno de nosotros lo tiene que reflexionar, lo tiene que pensar y, y en, porque claro a lo mejor si escuchamos un consejo, de alguien externo, pues sí, a lo mejor en el momento nos ayuda y nos sentimos un poco mejor. Pero es más inestable, puede pasar un tiempo y otra vez volvemos a caer en la misma manera negativa de pensar, en la misma angustia, en la misma preocupación. La, la, la manera en la cual ese, nuestra mente es, y esos consejos se queden más arraigados en nosotros, sean realmente nuestras herramientas para fortalecer nuestra mente es cuando nosotros, nosotros mismos los pensamos y claro para eso para eso hace falta que empecemos a leer más a investigar más a estudiar más a reflexionar más a ver la lógica de todo ello cuando una persona por sí misma empieza a reflexionarlo a analizarlo a leerlo pues llega un momento en el cual es una convicción que se vuelve en sí, en ella. Y entonces es una mente mucho más estable, más segura. Ya no se va a mover tan fácilmente. ¿Por qué? Porque ya lo tiene asumido. Nadie se lo. No importa que lo escuche de alguien o no, lo tiene asumido. En cambio, a lo mejor cuando no tenemos esa. Esa, esa firmeza, esa confianza, pues si sí lo escuchamos una vez, pero otra vez volvemos al mismo hábito, volvemos otra vez a angustiarnos, preocuparnos, es muy fácil que volvamos a caer en lo mismo, porque no puede venir de afuera, tiene que venir de dentro esa firmeza, esa convicción para que hace nuestra mente mucho más estable, más, más segura. Y dentro de lo que es el budismo, la manera en que nos... La manera que el budismo nos trata de ayudar es reconociendo que todo lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestros propios actos. Y es para que nosotros aprendamos a aceptar todas las circunstancias, situaciones que se nos presentan en la vida. Y también con la finalidad de poder encauzar bien nuestra vida. Que las situaciones negativas, malas que nos aparecen en la vida es consecuencia de nuestras actos erróneos que cometimos. Entonces, en teniéndolo muy claro, muy, muy claro, entonces uno se encausa, bueno, pues como este tipo de comportamiento me va a traer malestar a la larga, pues mejor encauso bien. Mi, mi modo de comportarme. Y a lo mejor no a la primera uno deja y se olvida, de, de, empieza a ser persona, una persona excelente, pero poco a poco, poco a poco va fortaleciéndose, poco a poco va mejorando y poco a poco realmente va convirtiendo de su vida algo mejor, un, un mejor ser humano, que ese es la, el principal objetivo, que claro, podemos plantearlo más en el budismo que nos habla del samsara y de escapar del samsara, pero...

muy cerrada al contrario que esa mente de nuestra sea mucho más abierta mucho más vasta mucho más extensa no es no es que la mente tenga forma física y podamos a, a, en, a, eh, hacerla más grande pero es la visión de nuestra mente nuestra una, una manera de pensar mucho más vasta más amplia más grande y es fácil decirlo, no tengas una mente cerrada, tengas una mente más abierta, es fácil decirlo, pero la manera de conseguirlo es a través de ir cada vez más seguros, más certeros en la ley de causa y efecto. Porque entre más confiamos en ella, más certeza tenemos en ella pues también más, más herramientas tenemos a la hora de enfrentar nuestro día y claro, podemos ver las cosas de una visión mucho más vasta y amplia. Porque otro punto que también es esencial es darnos cuenta de que esa felicidad que tanto estamos buscando no viene de fuera, no viene de las cosas externas, cuanto tengamos, porque por propia experiencia lo sabemos, no, no puede venir de fuera. Lo vemos en otros, como teniéndolo todo, aún así no son totalmente felices. La felicidad tiene que venir de dentro, tiene que venir desde nuestra propia mente. Esa felicidad que es verdadera, que es duradera y que realmente es feliz independientemente de las circunstancias en las cuales se puede encontrar. No, 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 no. ¿Quieren preguntar algo? José, ¿no tienes ninguna pregunta? Como, como que se lo dice que primero son los nuevos, pues ya uno ya se queda aquí ya. Aburrido ya de no preguntar. <laughs> no, pues sí, sí. Muchas gracias, José. Bueno.

Sambu, Sambu Jee